que siento que a Julieta le pasan cosas que como mujer, pues a todos en menores cantidades nos ha pasado, ¿no? Como enamorarse por primera vez, desbordadamente, tener un velo en el rostro y no ver realmente a la persona, ¿no? También creo que ella reacciona de una forma también súper humana. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariana Saavedra. Yo interpreto a Julieta Lascano en Oscuro Deseo 2 y bienvenidos a Millennial Mujeres. Pues está chistoso porque 7 meses antes de que se grabara Oscuro Deseo, yo había hecho el casting de Julieta Lascano y a mí nadie me dijo nada, o sea, yo di por perdido el casting, ¿sabes? Porque por lo general te mandan casting, pero te dicen si quedas en callback, pero no te dicen si nada, no te dicen nada, si no quedaste, no quedaste. Entonces, en Semana Santa del año pasado, yo estaba en Valle de Bravo, siempre cargo mi aro de luz para todas partes, por si las flies, y pues aquí fue el momento de usar mi aro de luz. Me llama y me dice, Ariana, ¿cuánto mides? Yo, bueno, 1.67, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dime qué está pasando. Y me dijo, bueno, tienes un callback hoy para Oscuro Deseo a las 7:30 de la noche. Es la misma escena que hiciste en el casting, más esta otra escena, apréndetela. Y yo, ¿cómo es esto? O sea, yo estaba súper nerviosa porque aparte, o sea, los callbacks son difíciles. Para un actor son fuertes. Y yo dije, bueno, ¿sabes qué? Lo voy a dar todo por el todo. Si les gusta bien y si no, bueno, ellos se lo pierden. Y lo di todo. Y al día siguiente, bueno, yo cuando terminé el callback dije, wow, estoy orgullosa de este callback, si no quedo, bueno, dale. Y al día siguiente me llamaron temprano y me dijeron, quedaste de Julieta. Y yo la verdad ni siquiera sabía qué hacía Julieta en los guiones o en la historia. Yo simplemente tenía 1-2 escenas que me decían qué pasaba, ¿sabes? Cuando quedó, o sea, empiezo a leer los guiones y yo dije, no puede ser, ¿qué? O sea, yo creo que cuando es una buena producción, digamos, un buen material, en el guión, cuando lo estás leyendo, estás así de como un buen libro, ¿sabes? Y así estaba yo leyendo y leyendo y decía, no puede ser que pasa esto, porque aparte soy súper fan de la primera temporada cuando salió en pandemia. Para mí, Julieta Lascano fue... En parte fue muy sencillo crearla, porque siento que a Julieta le pasan cosas que como mujer, pues a todos en menores cantidades nos ha pasado, ¿no? Como enamorarse por primera vez, desbordadamente, tener un velo en el rostro y no ver realmente a la persona, ¿no? El tema de, pues, no quiero spoilear mucho, pero también siento que es muy humano lo que ella le pasa y también creo que ella reacciona de una forma también súper humana. Entonces, crear su arco dramático, realmente lo creé con un director de casting que se llama Luis Padilla, que está en Reza, lo conocí ahí, y duramos 10 horas haciendo una asesoría para crear a Julieta, porque como teníamos el tiempo encima, estábamos... A ver, ¿y cómo hacemos esto? ¿Y cómo le damos el giro a esto? ¿Y en qué momento está Julieta en este capítulo? ¿Qué pasa con Julieta? ¿Por qué lo siente así? ¿Sabes? Fue tan bonito y tan como excitante hacer a Julieta, ¿sabes? Porque aparte yo decidí meterle cosas de mí. Entonces, como que... ¡Ay, fue súper fácil! La verdad. Aunque si te puedo decir... que lo que realmente pasa, que todavía no has visto ese capítulo, que es el último, requirió de una emoción súper exacerbada. Y como actriz, yo no había tenido la experiencia todavía de hacer eso, ¿sabes? Entonces, yo creo que ese sería como el mayor reto, la repetición y tener una emoción tan fuerte y mantenerla durante toda la noche. Yo, cuando supe que era el triángulo amoroso entre Alejandro Spacer y Maite Perroni y yo dije, no manches, qué cool, porque aparte yo vengo de una serie de Control Z que todos somos de la misma edad, ¿no? Y todos tenemos como, no todos, pero todos tenemos como un poco la misma experiencia. Y a mí
personalmente me emocionaba mucho. A mí, yo tengo una cosa que me encanta observar a las personas. Y más si son actores que ya tienen pues una trayectoria bastante larga como lo tiene Maite Perroni y Alejandro Spacer. Y yo estaba fascinada, o sea, yo estaba también un poco nerviosa porque uno no, nunca sabe, creo que como actor cuando llegas a un proyecto no conoces a los demás actores y no sabes cómo son y no sabes cómo es su personalidad. Pero aquí yo me sorprendí muchísimo porque, por ejemplo, Maite, cuando la miras a los ojos es como que te mira el alma. O sea, es una persona que te da mucha confianza. Y cuando hicimos la escena del elevador, esa fue de hecho la primera escena que hicimos juntas. Y fue así de, somos tú y yo, esto va a salir, ¿sabes? Let's go. Y yo, de verdad la admiro mucho porque es una persona súper cariñosa, amable con el crew. Es muy, como accesible, ¿sabes? Y por el otro lado, Alejandro también es súper buen compañero. Me hizo sentir cómoda en todo momento. Cuando quedo en la serie, él inmediatamente me llama y me dice, ¿qué onda, Ari? Muchísimas felicidades. Yo soy Alejandro. Vamos a estar trabajando juntos en lo que tú quieras, en lo que tú te sientas cómoda. O sea, como que fue todo muy como bonito, ¿sabes? Como me recibieron con un gran apapacho. Estoy haciendo una producción que es un personaje absolutamente diferente a Regina y a Julieta, y eso me tiene muy feliz. Yo te diría que soy una persona que quiere probar todos los géneros, porque siento que si tú no pruebas las cosas, no sabes si te gustan o no, ¿sabes? Por ejemplo, sé perfectamente que me encanta el melodrama, como lo es Julieta, bueno, El Oscuro Deseo, pero quiero también probar terror, suspenso, comedia, tal vez. Quiero hacer películas independientes, películas que vayan a festivales. También no estoy peleada en hacer, no sé, algo de farsa, ¿sabes? No estoy peleada porque yo actúo porque me divierte un montón. Y cada reto, o sea, creo que lo padre de esta carrera es que todo el tiempo es diferente. Todos los días son diferentes, todo el tiempo estás haciendo escenas distintas y trabajando con gente distinta. Muchísimas gracias y hasta luego, Millennium Mujeres. Yo soy Ariana Saavedra y no se pierdan Oscuro Deseo 2 en Netflix.